cortecito tú tienes ya grabado? Tengo varios, tengo muchos aproximadamente grabados y lanzados en todas las plataformas digitales. Tengo 7 sencillos ya. ¿De cuánto tema? ¿O 7 sencillos? ¿7 cortes? Sí. ¿Que le dicen track? ¿Ustedes dicen sí, track? Sí, singles. Ajá, singles. Sí, sencillos. Ajá. Y están en YouTube, Spotify, todas las plataformas digitales. ¿Te está yendo bien? Me está yendo bien, no me puedo quejar. Lo que ha sucedido, lo que ha venido sucediendo hasta ahora desde que despegué, ha sido muy orgánico. Ajá. Ya que antes de yo empezar, la música, o sea, yo estaba en grupo, tocando, perdiendo el medio escénico, el miedo escénico. Como en el frente. Sí, tuve como músico y después pasé al frente. A cantar agrupaciones de merengue, de bachata. Después me fui para el piano bar a cantar a la mujer. No me digas. Sí, o sea. Pero por eso, una trayectoria, una experiencia. Sí, por eso es que la propuesta que yo trago, la gente va a notar una diferencia de voz en la función de reggaetón. Porque considero, con todo el respeto de todas las grandes estrellas y todos los talentos que vienen en camino, siento de corazón que mi propuesta puede conectar con el pueblo latino, con República Dominicana, Santo Domingo, Santiago y toda el área universal del país. Y que aquí en República Dominicana se convierte en un país chatero de la música urbana. No, tú sabes. Yo voy cargando pesado.